del jurado. Es al uso de la comunicación comercial en concienciación social. Y es para el cáncer colorrectal de Asociación Española contra el Cáncer y mi querido Watson. Un señor había que hacer un vídeo formativo y muy, muy explicativo sobre un gran descubrimiento. Tus heces pueden ayudarte a prevenir el cáncer de colon. What the hell? Sí, un nuevo test de heces permite prevenir la enfermedad. Hombre, fin atractivo, ¿sabes? ¡No! Con referencias al trabajo realizado en otros países. Y además, quería que fuese viral, porque no había presupuesto. Nos pusimos a pensar en dejar la profesión, en dedicarnos a otra cosa. Y también en el jefe. Hasta que llegó nuestra musa. Hola, supongo que ya me conoces, pero si no es así, me presento. Soy famosa, simpática y agradable. Muy agradable. Y cambiamos la arcada por la sorpresa. Ahí cayó todo. Nuestro vídeo explicativo de YouTube obtuvo más de 500.000 de visualizaciones. Eso sin plata medios. El éxito hizo que de repente hubiese uno. Hola, soy plata medios. Y el resultado se nos fue de las manos. Telediarios hablando sobre el tema. Programas de cadenas que no estaban incluidas en el plan de medios. Y en internet continuaba el efecto bola de nieve, con más de 1.000.000 de visualizaciones, superando el objetivo inicial en un 106,4%. Registrándose más de 6.000 resultados de búsqueda en Google. Y teniendo que reforzar los teléfonos de atención y Infocáncer al recibir un 1.460% más de llamadas que en el mismo periodo del año anterior. Y parece que la cosa no para, porque la presión social ha provocado que comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Comunidad de Madrid o Galicia pongan en marcha la implantación de esta prueba. Y comunidades como Cantabria, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco o La Rioja hayan acelerado los procesos para poder cubrir al 100% de su población ya en 2017. Un éxito de todos y para todos.